Bienvenidos a Weapons Plus, ¿cómo están? Soy Ad. ¿Cómo dice aquí? Bienvenidos, ¿cómo están? Intenté hacer un nuevo intro, pero se vio muy estúpido, la verdad. ¿Qué onda, Rodolfo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos a todos los que están por ahí. Hoy es jueves, bueno, iba a decir que es jueves de Smash, pero pues normalmente los Smash los hago los miércoles. Pero lo cambiamos por el buen Daniel Terán, que es un smashero aquí de Weapons Plus. Y no podía jugar ayer, así que lo cambiamos para hoy. Y creo que la próxima semana va a ser igual. Voy a crear la arena de una vez. Y vamos a ver si ya hay gente para entrarle a los fregazos. Creo que ahí está bien. Primero de marzo. No, de abril. Entonces con esto nacen los jueves de Smash. Puede ser. Es que ya sería ver qué onda ahí con Daniel. Para que pueda caerle. Quiero seguir intentando usar los Ice Climbers. Ya que entren más de dos personas, voy a poner otro personaje. Porque todavía no aprendo a jugar con estos. Pero quiero aprender a jugar con ellos. Así que, bueno, ya estoy listo. Déjenme comparto. ¿Saben qué? Déjenme cambiar el audio. ¿Qué música ponemos? ¿Qué música ponemos? Marcelo, gracias por el like. Una donkey. Ay. Vamos a poner esto. Pam, pam, pararam, pararararararam. Esa canción me gusta. Bueno, vamos a compartir el stream. Ah, por cierto, tengo que poner el tengo que poner el código en el stream, a ver. Hola Miguel, gracias por el like. A ver, el código es 8MPM8. Ah, qué curioso código salió. Sí, sí lo escribí bien. Ya deja los juegos de Smash mejor. Pues probablemente acabamos haciendo eso. Pa para pa para 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 pa para pa para 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 pa para pa para 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 pa pa pa. Un tiempo. Ya llegó el buen Daniel. Más espérame tantito, Daniel. Digo, puedes ir entrando a la arena, pero no le des todavía. Igual Rodolfo. ¡Ah, Rodolfo, te animaste! ¡Oh, y se atrevió, ¿verdad? Como dice Calamardo. La 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 la. El padrote ya llegó también. Bienvenidos todos. Pásenle a que le rompan las narices. Ahorita empezamos. Nomás estoy compartiendo el stream. A ver si vienen nuevos peleadores. Nuevos peleadores que le echen la culpa al lag. Por lo que perdí. Ya voy. Estoy compartiendo el stream. Ah,
A ver si no estoy compartiendo doble en algunos lugares. No quiero hacer eso. Porque luego me van a banear. Es que varios grupos se llaman igual. Smash Brothers México. Y luego otro Smash Brothers México. Y así como... Pues bueno. Ok. Ya. Último que comparto. Y ya. Nos vamos a... A las trompadas. Pipiribip. 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 Ok. Es que nadie llegaba y dije, bueno, aprovechando que nadie ve, pero ya llegaron, así que... No, ¿cuál? Ahora te quedas. Oye, ¿no está feo el clima aquí? Porque sí, está haciendo frío. No está exageradamente frío. Uy, un personaje de Fire Emblem, tus favoritos. Ay, pobre nana. Ya me estás poniendo. Ay, papá. Ándale. Uy. Oye, cobarde. Bye. Eso te pasa por matar a Nana. Puro karma. ¡Ay, qué! ¡Qué basura! ¡Cállese! ¡Oh, mira, logré eso de sincronizarle! Lo intenté a ver si me salía y si me salió. Espérense unas semanas y van a ver cómo aprendo a usar los Ice Climbers, perrón. ¡Toma! Ya no te pegué, te pegó Nana. Se vengó. Por haberla matado en el anterior. Bien merecido ese martillazo. Y fue Nana. se autovengo. Dice Rodolfo, hoy ando decidido a ganar, tráiganme a Mick. A ver si al rato llega Mick. Según yo, Mick sale de trabajar como a las 10, pero se tarda un rato y llega. Y como a las 11 puede llegar, más o menos. Un Snake-U. Snake-U. Heavy-O. Creo que Heavy en japonés es Snake. No, Nana, se cayó. Ay, Nana. Ay, oscorrón. Y voy y caigo en el cohete. ¿Qué onda, Derek? Ah, perro. Me anda combiando bien perro el Rodolfo. ¡Haz algo, Nana! ¿Qué es eso? Qué ver, ni qué 8 cuartos. ¡Ay, no te pego, Nana! ¡No! ¡Me ganó Rodolfo! ¡Qué pro! ¡Sí, Mowgli!
Pero no sé si ya salió esta semana. ¿Y qué onda, Mowgli? Me reventó. Caí donde puso la, el cohete. A ver, Daniel, ¿qué se siente haber sido destruido por alguien que fue destruido por Rodolfo? ¡Victoria para Sim! ¡Victoria para Sim! ¡Sim! ¡Sim! A ver, ya, mátense. ¿Qué hora es, Sammy? ¿Te dejaste ganar, Ads? Qué honorable de tu parte, claro. Yo siempre. No sale mañana, Tupsi. ¿Te sorprendiste por el dibujo de Kanjuro? ¿O también te lo esperaba? Pues sí, fue muy inesperado. Pero... vaya, sabía que no podía ser el verdadero. Voy a intentar hablar sin spoilear One Piece. Sabía que no podía ser el verdadero, así que... así que alguna explicación debía haber. ¿Qué onda, Derek? ¿Por qué usas tu... ¿por qué usas tu cuenta de Late con Queso? ¿Por qué decirte, Derek, que Late con Queso? Se cayó el Rodolfín. Hola, Daniel. Bienvenido. Daniel Ramírez. Digo tu apellido porque hay otro Daniel aquí en el chat, así que gracias por el follow y por el like también. ¿Le doy serio o relax? ¿Suave? ¿O cómo es? ¿Suave o duro? Como tú quieras, Mowgli. Mira, yo empecé con los Ice Climbers, pero como ya llegó mucha gente, voy a cambiar a un personaje que le mueva mejor, porque con el Ice Climber me van a estar mandando al final de la fila cada ratito. ¿Un tacardelo? Pues no sé, chambeando o algo así. ¿Vieron que salió el vato del meme de Stonk en Fortnite? No, yo no sé nada de Fortnite. Direct. Recuerda, no le digas Daniel, dile Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. No, pero ese era Armando. No Daniel. Ah, es que Daniel no supo lo de ayer. O creo que no supo. ¿Quién se desconectó? ¿Rodolfo? Hola, Diego Chila. Nos marcó error. Gracias, Diego Chile, por el like. Bienvenido. Grr. Es neta, no podemos ver la pelea. Wonderful. Nadie te sacó a ti. No, pues también sacó a Daniel. Qué potente batalla. Era así como en Dragon Ball cuando eran tan fuertes los kis que reventaban las cámaras. Le salió la palutena. Bueno, continuando con One Piece, la neta yo sí fue de... maldita sea, sí quería que fuera el verdadero. Es que... El verdadero no tenía... No tenía nada que hacer ahí. El verdadero hubiera estado... tú sabes, arriba con los perrones. ¿No crees? Por eso no tenía sentido. Lo chido es que muchos de ellos no cayeron en la trampa. Fue así como... ¡no es él! Kanjuro... No Kanjuro. Ay, se me fue el nombre del otro. El que es el jefe ahorita entre ellos. ¡No es él! Que le dijeron llorando.
Es mentira. Guarino, gracias por compartir. Diegoxila también, gracias por compartir. Y gracias por el like, Guarino. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, Toki se envió el futuro, pero justamente en ese momento. Sí, no. No tenía sentido. No tenía sentido. Y por lo que dicen ellos, no ella no puede ir al pasado, solo al futuro. Uf, qué buen counter. Explosive Flame. Uy, no es suficiente. Creí que tal vez sí la mataba. Pero tiene poquito porcentaje todavía. Un alazo de codorniz a dormir la mandó al pobre Lucas. Mucha risa. Mucha risa, diosa. Diosa, písame. Ganó la tableera. La tableera con pelos de broso. Cabello de broso, porque pelo suena muy feo. ¿Quieres escuchar el sonido más molesto? Pica fire. ¡Ah, perro! ¡Eres ninja! ¿Qué fue eso? ¡Ay, no! ¡No! Fui yo el que se murió. Esperaba que hubiera sido Nan. Bonito combo. Ay. Vente, nana. Cállese. No puedes con mi Ice Climber, Daniel. Por más mal que los uso. Ay, ya. Ya ves. Para andar de chistosito. Espera.
ay, ya llegó la mitra y la... y la... la pinta y la Santa María. Hola. Todos sabíamos que Nana era la sex appeal de este juego hasta que llegó Mitra. ¡Ah! ¡Pégale, Nana! ¡No! Me puse de regalito. Deja, Nana. ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡No, no, no! No, ya fue. ¡Qué friega! Voy a cambiar de personaje. ¿Cómo no me puedes ganar con los 6 climbers, Daniel? Soy malísimo. En tu defensa tú también estás usando random. Bueno, yo no quería ver la pelea. ¿Para qué quieres que use DDD, güey? No, le voy a ganar a todos. Hay que darles chance. Si uso DDD de principio, luego ya no me ganan. Por cierto, ¿saben qué tengo aquí? Adivinen qué es lo que tengo aquí, aquí adentro. Ya casi acabo. Adivinen qué hay aquí adentro. Sueños y esperanzas, no. Hay algo aquí. Hay, realmente hay algo aquí. No le intentan adivinar. Cacahuates. No. Intenten de nuevo. Dale tranqui. Agua. No, es un bote con tapón. Tonayán. No es líquido lo que hay aquí adentro. ¿Quieren escuchar? No sé si alcanzan a escuchar. Tonicol. Uy, qué bueno que me recuerdas. Ahorita te voy a mostrar. No, no está Nicole. Sabritas casi Mowgli. Se lo voy a dar buena a Mowgli porque es el que más se acercó. Tengo Doritos. Hola, perlita. Dom Rimtos, ¿qué? No tengo agua.
Déjenme voy por agua. Al cabo todavía no sigo yo. Ya vengo. Ya llegué. ¿Por qué me salió Rodolfo? Ay. Yo traje agüita. La Wendy sí tiene voz. Todos los Koopalings tienen voces. No me acuerdo. Ah, sí. Alcanzó a escuchar como un chillidito, así como. ¡Ah! Casi nunca veo que usan a la Wendy de los Koopalings. Rodolfo ya se puso triste. Ah, Rodolfo, regresa. Perdón. No le puse tanta emoción. No, Rodolfo, regresa, por favor. Te queremos. No. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Es broma, Rodolfo, es broma. Bueno, quería que acabaran la pelea para que vieran esto. ¿Saben qué es esto? Y bueno, va a salir al revés, pero ahí lo pueden leer. Lodi Not. Así es, señores. Esto es Tony Cole. Y al ratito... una bebida muerta. Ahorita lo voy a probar a ver si es cierto que está muerta. Por cierto, ya lo saboreé, ¿saben? Por cierto, Mowgli, si me ganas te vas a la fila conmigo, ¿eh? Ya lastimaste a muchos. Pero no me vas a ganar, así que. Toma, toma. Niña mala. Me choques arriba, ve de la paria. Golpea todo el escenario. ¿Qué dice? Uy. ¿Qué dice? Yeah.
Vámonos. Pinta. Sabía que ibas a hacer eso, desgraciado. No, hombre, ¿para qué rodea? Pasa adelante. Punto. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Qué basura! Vente, para... Vente conmigo para la fila, desgraciado. Si me ganas, me depositas dinero. Esa es una botella de diabetes. Pues según Tony Cole, no. Según Tony Cole, no, no tiene así alto azúcar ni nada. Esa Pyra está broken. Y ya hicieron la regla de que... Del que da la vuelta en la sala se regresa a la fila. No. Yo pongo las reglas y yo voy a decir cuando alguien se vaya a la fila y cuando alguien no. Y se acabó. Gran revalier esto. Si dice fruta del monje en la etiqueta, ahorita checo. Mario murió. Vamos a leer. Dice... Dice... Agua carbonatada, azúcares añadidos, azúcar, jugo de fruta del monje concentrado. Saborizantes naturales idénticos al natural, ácido cítrico, caramelo, clase... ¿Clase qué? M. Carmín. Y benzoato de sodio. Pues sí, tienen la fruta del diablo, digo, del monje. Evadió mi comentario divertido. ¿Cuál? ¿El de que se murió Mario? No, no lo evadí, lo leí. Estoy abriendo. Sigue sabiendo mal. Es una lástima. Y no es que esté mala la bebida. Es que cambiaron la fórmula. ¿Por qué cambiaron la fórmula? Evadió mi comentario del segundo. A ver. Mario murió y dijo... Si sabe... Si sabe a culo, escúpela en la cámara. Ah, no está tan cerca la cámara para hacer eso. Y si hiciera eso, escupiera prácticamente en mi monitor. Así que no. Puedo probar Tony Cole. Me recuerda a la casa. Qué poquitos peleadores hay hoy. ¿Por qué no se animan a venir más personas? Aunque en parte es mejor porque así no tenemos que hacer tanta fila. ¡Cállese! Tú no eres nada desde el Brawl. ¡Nada! ¡Nada! ¡Te nerfearon bien feo! ¡Apestas! ¡Sáquese! ¡Váyase para el Brawl!
De hecho, cuando se desaparece, dice Brawl. Extraño, Brawl. Ay. Ay, te van a estornudar, pero estoy en media pelea. Ole. Creo que Daniela está esperando a que estornude. Ay. O sea, me fuera estornudo, Daniel. Dale. Pelea, pelea, pelea. Pelea. Cuando te acerques a atacar, es que ya me escuchas. Ok. ¡Oh! LOL vino por mí. ¡Turria! Ándale. Roberto, gracias por el like. Igual Iván, creo que vi. Alcancé a ver por ahí. Ver por ahí. ¡No! ¡Me morí! Que no le había atinado al barco, me hubiera dado mucha risa. ¡Ay, no llegó! Estabas bien muerto. ¡Adiós! Iván González, gracias por el like. Igual Roberto Reyes. Pónganse en hablar. Que no, ¿quién está jugando Xenoblade? O por eso lo dices. ¿A qué huele? ¿Olerá a iglesia? No, no huele a iglesia. Me pregunto si los programadores... Si que los que programaron a Meta Knight se irán. Casi está bien roto, me pasé. No, al contrario, Daniel. Te agradezco que me hayas dado chance de estornudar. Pero no estornudé. ¡Ay, es el viejo sabroso! Es que se aburren del Xenoblade. Pues no sé, yo si tuviera el Xenoblade también lo streamearía y pues... Ni modo si se aburre. Kurai. Ahí. Tengo tu bola. Oh, oh. ¡No se colgó! ¡No! ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Qué desperdicio! Lo tenía y lo la regué. No, hombre. Ya mátame mejor. ¿Todavía te atreves a sacar tu alita? ¿Qué no te enterraste? ¡Ah! ¡Deja de esquivar mis ataques! ¡No! Pegados. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Que no te quite vida. Eso es lo que me frustra. A ustedes también se les hace que un RPG no sirve para stream. O depende del RPG. No me acuerdo quién me dijo una vez que los RPG no sirven para streams, pero no estoy tan de acuerdo. Siento que depende. Uy, ¿ya se trabaron? Ah, no. 3, 2, 1, go! Kizamazuke. Kurae.
ahí. Por ejemplo, siento que un RPG como el Paper Mario, el de 64 y el de GameCube, sí, sí es divertido streaming. Hasta el fondo. Roberto López, gracias por el like. Los JRPG definitivamente no funcionan para streamer, pero claro, también depende del streamer. Es que realmente creo que hay algunos juegos, otra vez. Iván, gracias por las estrellitas. Ay, perdón. Saludos, saludos, Iván. Muchas gracias por las estrellonas. Se super agradecen. ¿Alguien se cayó? Saludos de parte de Héctor Andrade. ¿Qué pasó con Héctor? Salúdamelo mucho, porfa. Dile que lo extrañamos aquí en el stream. Ya no ha venido. Me lo saludas mucho. Muchas gracias. Pues quién sabe, Miguel. No sé si tu conexión o qué habrá pasado. Se anda tardando mucho para empezar las peleas. 3, 2, 1, go. ¿Qué iba a decir? ¿De qué estaba hablando? Ah, ya. Que hay juegos que es muy difícil hacer conversación o platicar mientras juegas. Y entre ellos son algunos RPGs. Sobre todo como dice Daniel, cuando tienes que grindear o así, como que no hayas mucho que comentar. Entonces, está difícil para un streamer poder jugar esos juegos sin y hacerlo interesante, vaya. ¡Héctor! Dice que él también extraña al guarino. Héctor, milagro que te eche la vuelta, ¿qué pasó? ¿Por qué me abandonas? ¿Yo qué te hice, Héctor? Creía que teníamos algo especial, ¡Héctor! ¡Héctor! No, mentiras, ¿qué onda? ¿Por qué no has venido? Es porque ya no juego Mario Maker, ¿verdad? A ti te gustaba que jugaba Mario Maker y ya no juego y ya no vienes. Pero de hecho sí lo juego. Juego los viernes, nomás que la semana pasada lo intercambié por otro juego. Se cotiza mi ads, déjalo. Ganó el héroe de cabello sedoso. Cállate, Rick. Ads tóxico. ¿Por qué tiraste el Stitch Face, tonto? Toma. Te salió el Stitch Face en el segundo rábano y lo tiraste. Toquete. ¿Cómo no te alcanzó? Debería estar muerto. Ay. Otra vez.
qué no te mordió la tortuga? ¿Qué chana y qué chocuartos? Spam. Guarina come ardilla. Se me olvidaba eso. Uf. Bye. Le devolví el Stitch Face. Reemplazó el Mario Maker 2 por furros dispar. Ay, nomás fue una vez, hombre. Nelerts, pasa que armamos descontrol, voy a decir, en Discord con unos amigos por las noches y se me pasa a echar la vuelta. Ah, entonces no, no hay tos. No vi que salió el rábano, viejo. Si mi cubetita tembló. ¿Qué rollo? ¿Por qué casi nadie está peleando? Miguel, ¿por qué no volviste? Ay, ay, ay. El Mowgli quiere apantallarme con su Game & Watch. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Ah, cobarde! Me vas a hacer lo mismo que tú y luego me atacas. Creí que eran mi amigo. Me salió 9. ¿Cómo? Pelea de inválido. Salía el uno. Vámonos. Ay, no te moleste. ¡Ay, no salió! ¡Suéltame! ¡No! ¡Tú debiste morir! Cuando salían los rayitos y te mandé a volar. No se vale. Te va a banear Facebook, Daniel, vas a ver. A ti también, Brandon. Digo, Mowgli. Le sale a la... La alucina.
Casi latina. Fire Emblem. ¿Cómo es esa carita? La carita de Miguel de Fire Emblem. Recuerden que es April Fool's, pueden decir lo que quieran. Sí, como no. Ya no llega. Ahora sí llega, te salvó Daniel. Aprovecha. Te mató 3 veces. Mr. Cayman Watch wins. 4 si contamos la primera vida. Para ganarle a Mowgli necesito la cabeza fría. Le pegó la bomba. Uy. No, yo lo agarré. Ay, ¿por qué me gana a mí el jalón? Lo hicimos al mismo tiempo. Qué fea humillación. Ya no quiero saber Game & Watch. Ah, la fregada. Le voy a dar al random. ¿Qué onda, Aragón? ¿No quieres venir a ganarle a Mowgli? No muy bien. Mowgli nos está poniendo una paliza y me humilló con el mismo personaje que yo estaba usando. Lo bueno es que no soy main Game & Watch, así que no me afecta tanto. Si me gana con DDD o con Mega Man, entonces sí me afecta. Chat. Lo pulverizo.
No sé para qué agarré random. Bueno, aquí sí. Cierra el stream, se le gana con Mega Man Espejo. Probablemente. Ya mandan a Mowgli con quien. Cuando jugamos Monster Hunter. Creo que Daniel no tiene Monster Hunter. Con el demo, tú lo vas a comprar. No, este Aragón, no me gusta. Casi no me gusta ese tipo de juegos. Es de invertirle muchas horas y tengo muchas otras cosas que jugar. Entonces, como para enfocarme en un solo juego por tanto tiempo, nomás no. Además, que no tengo ese tiempo. Te la aplico bien feo. Me gusta el Monster Hunter, pero no lo voy a comprar. Porque no puedo invertirle tanto tiempo. Lo mismo pasó con Animal Crossing. Son juegos que son de invertirle tiempo, y tiempo es lo que me hace falta. Ángel, gracias por el like. Ay, ni te hizo nada. Casi me caigo. Ay, sí me caí. ¿Por qué no se colgó? ¡Qué basurero! ¡Cállate! ¡Yeah, perro!
¿Qué? Oye, oh, ok. ¡No! ¡Yo esquivé! ¡Yo esquivé la plata! Ando bien salty ahorita. Ya me enfadé de perder. Todo estoy perdiendo. Gracias, Ángel, por compartir. Ustedes juegan bien con casi todos los personajes, yo no. Pero todos están random, ¿verdad? No hay meme, admin sale. Gracias, Aragón, por el like. Nah, ya quédate con mi mamá. No. No, porque va a ser más humillante si me ganan con random y yo con Mega Man. Ya me humillaste ganándome con Game & Watch cuando yo también uso Game & Watch. Entonces... Ahorita me voy a quitar a Mega Man. Ando salty. Ando muy salty porque me ganaste con Game & Watch. Te quedaste con dos vidas. Eso me hizo enojar mucho. Oh. Y ahora me hago. Sí, pero me pusiste una arrastrada. La primera pelea que tuvimos por lo menos fue pareja. La otra, la segunda pelea me pusiste una arrastrada y sentí feo. Dame chance, me voy a poner random otra vez. No quiero que me humillen con Mega Man. Dale chance a Mowgli, padrote. Ahí está. Claro que te va a salir Pit. Digo, es Dark, pero sabes usar al Pit normal. No importa. Te voy a ganar con Jiggly. Y te va a gustar. Ay. ¡Hola, Andrew! ¡Feliz cumpleaños, Andrew! ¡Ay, no! ¡Ay, papá! No manches, es en serio.
No, necesito tu lástima. Gracias por el like, Andrew. ¿Cómo te lo has pasado? Va a fregar. ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Uy, casi me muero! ¿Me caigo? ¡Nah! Esos combos feos. Pues sí, estamos jugando random, Andrew, pero no, no es obligatorio. Si no quieres jugar random, está bien. Is back, gracias por el like. Me acordé del video de hace un rato. Andrew, ¿cuál? Muy bien, me divertí mucho hoy. Qué bueno, Andrew. Me gustó. Me quedo con el kill que te hice durmiéndome. Igual que Richie de Simón. Richie y Simón son igualitos. Pongan it in my spirit free for all en mapa de default. Nah, eso se hace demasiado cochina. Se murió el panzón de Charizo. Tal vez más tarde hacemos eso, Álvaro. Ufa, te combió bien bonito. Los spirits no. Pero tal vez ítems y los mapas free for all. Los mapas normales que quise decir. Traigo mucha flojera, pero no sé por qué. No traigo el mismo entusiasmo de los últimos dos streams que tuve. No sé qué tengo hoy. Te mató, móvil. Estaba pensando. Imagínate que yo te maté. Andaba pensando hoy. ¿Se acuerdan del Truck Simulator? Está. Y no regreses. Estaba pensando volver a jugar al Truck Simulator. Pero me piden tanto. No, entusiasmo en general, Álvaro. Estoy así como que traigo flojerito. Súper diferente a los Belmonts. ¿Se te hace? Bueno. Veo que últimamente me piden mucho cantar. Yo sé que mi voz es horrible. Para empezar, yo sé que mi voz no es de canto. Tal vez tengo voz graciosa. Tal vez puedo hacer voces graciosas como el Bowser argentino y cosas así. Pero sé que no canto bien. Ok, hasta ahí. Pero por alguna razón a ustedes les divierte que cante. Entonces estaba pensando jugar al Truck Simulator mientras me ponía karaoke de YouTube canciones que ustedes me dijeran. Entonces sería estar manejando el camión
mientras me pongo a ver los lyrics, las letras de las canciones, intentando cantar al son de la música. Mi único problema es sacar a la vuelta el copyright. Digo, sería la pura música lo que se escuchara y la letra yo la cantaría, pero no sé si con eso... No sé si con eso sea suficiente para el copyright. Entonces, visualícenme cantando una canción de su preferencia. Pero no cualquier canción, ¿eh? De preferencia las que no sean groseras y a ver si me la sé, porque mínimo me tengo que saber la tonada. O sea, imagínense manejando y volteando a ver las letras y que de repente choque o algo así. No sé. Me suena un concepto divertido, pero habría que probar. En vez de la música afecta el copy. Por eso tengo que buscar la manera de moverle a la música. No sé si cambiándole la velocidad de la música funciona. Voy a investigar. O acelerarlo, como dice Mowgli. Está bien reñida esa pelea, por cierto. Ya te tenía y te salvó tu cruz. Te salvó el poder de Cristo. Te salvó el rosario que tiraste. Ya mátense o bésense, una de dos. ¡Ay, el hacha! Parecía que le iba a pegar el hacha. No, ¿por qué no tiraste el látigo, padrote? Si hubieras tirado el látigo, te cuelgas. Se siente la tensión, Ale. Un pitch medio ligero puede servir. ¿Será? Si no tengo la cámara muy arriba, se me ve más la frente que todo lo demás. Sigo yo. Ay, soy muy lento para pelear contra Little Mac. Que ya te vas a suicidar. Uy, mis gemelos. En lo que tira un fregazo, Little Mike ya me tiró como 20. Te vas a caer. Te dije. Ay, ay, ay. No, hombre, creí que ya había caído en la plataforma. ¡Turia! ¡Turia! Ándale. ¡No! ¿Qué? Se recuperó bien rápido. ¿Cómo no me pusieron uno más lento? ¡Qué basura!
Hubieras hecho el power lateral para subir, digo. ¿Me dices a mí? Sí, sí, hay espacio, Diego. ¿Qué onda? Bienvenido. En los pandas. Ah, no. Ya hay mucha gente. Ya voy a escoger personaje porque... porque irse a la fila va a ser un... ¡Ah! Fregados. Hoy es cumpleaños de Andrew. Felicítenlo en el chat. Es mi sobrino. No intentaba hacer smash attacks. Cada vez que intentaba golpear a Little Mac, me ganaba el golpe y eran golpes normales. Cállate, güerino. Gracias. Gracias, Álvaro. Feliz cumpleaños, Andrew. Huele a seguir. A Daniel, Daniel odia que le salga Mart y Lucine y ya le salieron los dos en el random. Eso me hace pensar, como si Nintendo tuviera un sistema para que te salgan en random los personajes que menos uses. El Kirby acá. A ver. Ni modo, no vamos a ver el final de la pelea porque quiero cambiar de personaje. Y estoy seguro que no me van a esperar, así que... Y ya me pasé más para atrás. Me voy a ir full Mega Man a la fregada ya. Quiero ganar una. Y si no gano con Mega Man, pues ya, valió. Ni modo. Se volvió loco el chat. No creo, estoy muy seguro que Daniel nunca toca Olimar y ni le sale en randoms. No, de hecho yo tampoco creo, pero por eso dije parecería que... Yo elijo Olimar. Yo juego con Olimar. El Smash se está volviendo un Mugen en forma sutil. Hombre, en Mugen era mucho más loco. Es mucho más loco. Pero entiendo tu punto. Pero está bien chido, ¿no? Que sea oficial que metan a tanto personaje mezclado. Y que no es alguien, no son fans haciendo algo similar. Ese árbol se le metió por el trasero al pobre Didi. Lo hiperviolo. A mí me falta comprar 3, ya los tendría que todo.
y ya los tendría todos. Pues todavía falta que salgan otros dos, ¿no? Bueno, a ese chango le meten cosas por la cola y le dejan caer cosas en la cabeza. Queda abierto. Qué bueno que se llenó la arena. Bueno, no se ha llenado. Ahí son 8 espacios, pero qué bueno que vinieron más personas. Qué malo que tengo que hacer fila, pero qué bueno que se llenó la arena. Le hicieron sopa al macaco. ¡Es un macaco! Viejo sabroso contra indigente de la esquina. ¿Te acuerdan cuando jugamos a... Digan qué personaje... ¿Con qué personaje están peleando? Sin decir el personaje correcto. ¡Es un macaco! Vamos, qué patadón le metió. Le rompió todas las costillas. Qué curioso es ver a Ryu peleando contra Sephiroth, la neta. Como bien dijo ahorita Javier, que es como un Mugen. La verdad es que ver pelear a Sephiroth contra Ryu es bien raro. Bien, bien raro. ¿Quién diría que lo hicieran algo oficial esto? No sé, la verdad, estoy feliz de haber vivido en un tiempo donde existe este Smash. Ese río agarrándose a golpes con una espada. Como dos otakus peleando en convención. Ándale. Así mero. Se viene mi muerte, dice. Dice Poquín Diego. Pues quién sabe. Padrote es bueno, pero está jugando random, así que tal vez tenga suerte que no sepa jugar con Violet. Yo creo que sí sabe jugar con Violet, ahora que lo pienso. Otro personaje que jamás me imaginé que iba a entrar al Smash. Yo, honestamente, yo estoy más sorprendido que Minecraft haya logrado llegar al Smash que Sephiroth. Y no digo que no se lo merezca Minecraft, o sea, realmente es un juego que ha... Pues que ha sido sensación en el mundo, en general. Pero nunca lo imaginé, nunca imaginé que lo fueran a meter en el Smash. Aún espero ver Crash contra Sonic. Yo también quiero ver a Crash. Pelea de Riku, oíte. Tranquilo. Se le alborotaron las hormonas al Daniel. Pelea de sabor. También a Javier. Yo realmente espero que Crash logre entrar al Smash. Uy, Poquín. Por un Poquín te muere. Qué chistoso soy. Tiembla Franco Escamilla. Increíble que quieras ver a Crash sin tocar sus juegos aún. Ay, bueno, porque conozco a Crash desde el PlayStation. Y he jugado
O sea, he jugado los juegos de... No los juegos de Crash. He jugado al primer juego de Crash. Y es divertido. Es un buen juego. Que no haya jugado los nuevos. Qué suicidio de parte de Pokémon. Como que Minecraft tiene no sé qué que no embona con el Smash. Pero yo también lo siento así como... Algo está raro. Pero a la vez me gusta que hayan sido tan fieles al juego. Pues sí le das un aire a Franco, Eats. Sí, me lo han dicho. De hecho, una vez fui... Descubrieron mi bullying. De hecho, una vez fui a una avícola. Por si no saben qué es una avícola, es un lugar donde venden pollos. Y la que me atendió se me quedaba viendo. Y me atendió y me dice... De repente me dice... Ya sé quién es, ¿eh? Y yo... disculpe. Usted es famoso, ¿verdad? Me dice... No, y me dice... ¿No es un comediante o algo así? Me dijo. Y yo... no. Y la señora toda decepcionada así como... Ah. Y ya no... Ya no me peló igual. Casi me dice, largo de mi tienda, farsante. No me dijo a quién me parecía, pero yo asumo que creyó que era Franco Escamilla, porque es el único que se me ocurre acá en Monterrey. Que se parezca a mí, vaya. Le hubiera dicho, ¡ajá, se mamó! O algo así, ya. ¡Eh, maldito dragón de porquería! Por cierto, qué mal estoy jugando con Mega Man, ¿eh? De hecho, creo que Min es un buen counter para Mega Man. Porque como los ataques de Mega Man son a distancia y los de Min también. Como que sí estoy batallando un poco para atacarlo. Porque me friega fácilmente cuando estoy lejos. Además que no tengo idea de cómo pelear contra ella. Que es un buen plus. ¡Ah! Voy a perder con Mega Man. Qué horrible, ¿eh? Hoy no es mi día. Estoy jugando con las patas prácticamente. No puedo creer que me haya matado con este estúpido Min. Pollería. Ese es el chiste de Pokémon de 2017. La señora iba a decir el de Huepale. Uy, sí. Soy tan famoso. Un pollo. Yo sigo esperando a que metan a Waluigi. ¿Para qué? ¿Waluigi qué va a hacer? ¿Qué? A ver, Javier, tú parece que eres fan de Waluigi por haber dicho eso. ¿Qué es lo que esperas que haga Waluigi como peleador?
Dime, así, imagínate, cuéntame su arriba B, su B, su B adelante y su B abajo. Porque yo no tengo idea de qué podría ser Waluigi. Te voy a hacer que dibujo el de los dibujos de la SEP. ¿Cómo iba a saber si no me dieron crédito los de la SEP? Más que la planta sí hace... No estoy de acuerdo. A ver, pero lo conocen en la calle. Nombre. O sea, hasta cierto punto estoy de acuerdo contigo de que también la planta fue un... Es un personaje raro. Pero lograron... Lograron combinar... Las diferentes plantas que han salido en las sagas de los Marios. E incluso, metieron ahí y colaron al Pit Piraña cuando usas el Final Smash. Lo cual se me hizo muy creativo, pero no veo aplicando lo mismo para Waluigi, porque Waluigi no tiene gran relevancia, nomás salen los juegos de Party Games, así como el... Como, pues, los juegos de deporte y los Mario Party, o sea, a menos que esos sean tus ataques relacionados con deportes y con el Mario Party. No sé. Porque... A mí se me haría muy raro que le pusieran un poder a Waluigi que en la vida ha hecho. Así como... ¿Cuándo ha hecho eso Waluigi, por ejemplo? ¿Y qué es Smash and Party Game? No, pero no tiene nada que ver con eso. Me refiero a su librería de ataques. Fun fact, ni siquiera sale en WarioWare, pues no. ¿Cómo se queda el Enderman? No sería el primero al que le hacen un set de la nada. A ver, ¿cómo quién? Por otra parte está Capitán Falcon con puros movimientos inventados. Bueno, algunos movimientos de Capitán Falcon salieron en su... ¿Cómo se llama? En el anime que salió de F-Zero. Pero es cierto. Ok, ahí, hasta ahí sí es cierto. Capitán Falcon realmente en los juegos nunca sale de su fregada nave. Rob. Nah, Olimar sí hace las cosas que hace en el Pikmin. Con Olimar no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Capitán Falco y con Rob. Daniel ya me inspiró a jugar Ren. Fox y Falco también, supongo. Duck Hunt. Dog Hunt. ¿Quién es Duck? No sé, es que... Miren, los ataques de Duck Hunt se relacionan con su juego. Con los juegos del Zapper. En general, de Nintendo. No veo a Waluigi... Los ataques de Waluigi relacionándolo con algún juego... De Waluigi. No sé. No sé, no. Me sorprendería que metieran a Waluigi. Yo no estoy a favor de que metan a Waluigi, la verdad. Como trofeo está muy bien. A mí como trofeo se me hace que está bien Waluigi.
Creo que hay personajes más relevantes que Waluigi para que pongan en el resto del roster de del Smash. Goku tampoco. Sakurai ya dijo que solo mete, va a meter personajes de videojuegos, no de, no de animes. Y no cuenta que Goku haya salido en videojuegos. Goku no nació en un videojuego. Yo quiero a todo. No, pero aunque no lo creas, Mowgli, sigue habiendo mucha gente que pide a Goku en el Smash. Y eso no va a pasar. Me conformo con una skin para algún Mii. Eso sí deberían hacer. O podrían hacer, vaya. Que le metan una skin de Goku o de personajes de anime. Para que ya calmen sus... Ah, caray. ¿Quién se murió? ¿Poquín? ¡Grande, Megacal! Cocoon merece estar en el Smash. Nope. 3, 2, 1, ¡go! Si vuelvo a perder con Mega Man, voy a volver a agarrar random porque... Según yo agarré a Mega Man para ya no perder y perdí de todos modos. O sea que no es el personaje, soy yo. Me está poniendo arrastrada con Mewtwo. Casi me matas. Qué bonito sombrero. ¡Ay, no! Me lo devolviste. Eso. Ay, sí. El throw arriba de Mewtwo es el letal. A como juega Daniel con Mewtwo, parece que sí lo ha usado. No lo veo usándolo tan random a Mewtwo, no manches. Estoy valiendo con todos mis personajes a la fregada con este juego. Me puso una rastriza. Ads, no leas lo siguiente. X. ¿Qué onda, Mick? Gracias por el like. Choose your fighter. Pues, ¿para qué te enojo, dices? Quien se merece estar en Smash es Scorpion o Sub-Zero. Totalmente de acuerdo, Rod. Confórmate que Goku está en los Smash Flash. No sé qué es eso. Isaac de Binding of Isaac. Ese personaje también se me haría raro que lo metieran como principal, vaya.
una skin de Waluigi para un... Ya no voy a mentir, yo ando bien salty porque ando perdiendo todas las peleas e incluso con Mega Man. Estoy bien enojado. No sé si se me note, pero sí estoy bien enojado. Los equipos, no sé. ¿Quieren jugar en equipos? Lo del audio diferido es algo que pasa por culpa de mi capturadora. No, no te preocupes por eso. Nah, qué Rolfo, ya mi orgullo ya está bien herido, ya. Nada, lo va a reparar. La verdad es que tenía mucha gana de jugar Smash y todos me están ganando con personajes random. Me ganaron con Min Min, me ganaron con Game & Watch, me ganaron con este Mewtwo. Todos y cada uno de ellos estaban usando un personaje que no es su main y me pusieron una paliza. Déjenme ganar, mi amigo. Nah, pues es más humillante que me den chance, no manchen. Porque tú no sabes jugar, Mick, y se supone que yo sí sé jugar. Es muy diferente. Imagínate que te humillen en el Killer Instinct, que te ganen y no los puedas golpear ni una sola vez. Tú que eres pro en el Killer Instinct, ¿cómo te sentirías? La cosa es que no estoy dando buena pelea, o sea, ni siquiera eso, pues, me están venciendo muy fácil. Mis peleas han sido muy aburridas porque no estoy dando pelea, vaya. ¿Sí me explico? No sé cómo decirlo. No estoy dando una pelea reñida. Se está viendo que me están poniendo una rastriza. Yo soy main. Cállate. Eso no ayuda. Ando salty, déjenme estar salty. Estoy en mi derecho. Es más, me voy a acostar. No quiero que me vean llorar.
action. Each battle and a chance to grow. Three, two, one, go!
¿Qué quieren que les diga? Que no me afecta. Quieren que les diga que no me importa ser malo en Smash, uno de mis juegos favoritos de toda la vida. ¿Quieren que diga que no me afecta perder humillantemente con mi main? Mientras los demás usan su. Usan random para jugar. ¿Quieren que diga que no me afecta que me ataquen con mi mismo personaje y me humillen? De manera que no me quiten ni una sola vida. ¡No puedo fingir eso! ¡No puedo! ¡No puedo fingir que no me afecte! ¡Ah, cállate, Daniel! ¡No ayudes! No es justo. No es justo no poder ser bueno en un juego porque quieres jugar más juegos. No es justo no poder jugar suficiente un juego para poder ser bueno. No es justo estar viendo cómo hay personas que juegan 8 horas diarias Smash y uno solo puede jugar 2 horas a la semana Smash. No se vale. No se vale. 3, 2, 1. Ya no quiero jugar Smash. Ya no me gusta el Smash. Gracias, Rodolfo, por la estrella. Es que no se vale. Gracias, Mowgli, por la estrellita. Que sí es cierto, estoy jugando bien mal hoy, no sé qué traigo. Es muy interesante que hay días que juego bien mal y hay otros días que no. Y si juega Mario Kart, igual el mundo tuvo una run la Matrix. El Mario Kart sí lo categorizo como algo de pura suerte. Ah,
Lo cierto es que estoy envejeciendo. ¿Por quién le quitó una vida a Mowgli? No hesitation. Ya no quiero jugar one on one. Hoy no, ya no. Hoy ya no. ¿Cómo se salió Mowgli? Prefiero jugar así en equipos por diversión y que gane el más suertudo y ya. Se acabó. ¿A quién debo atacar? Ok. ¿Te llevas con esos fregazos, Little Mac? La pelota. Casi mato a Daniel. Ups. Fue sin querer. No dije que nada, no, dije que al rato. Mentalidad de tiburón. ¿Cuál es la mentalidad de tiburón? Ey, dejen que entre Padrote, Pukin y Andrew. Bueno, te dormiste, Miguel. Ni modo. Ya ganaste, si estás contento. ¡No! Estoy contento porque fue más divertido pelear ahí que sentir una paliza directa como las otras. Por eso ya no quería jugar one on one. Porque si pierdo, de perdida que pierda con alguien más. Y le echo la culpa a mi compañero y yo. ¿Cómo no lo alcanzo? Qué mentira. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay. Ah.
Ayúdame, Mowgli. Uy. ¿Qué? Se murió Mowgli. Toma. ¡Ay, casi me muero! El perrito. ¡Ganamos, Mowgli! ¡Yeah! Ya no estoy tan deprimido. Supongo. Ya, ajá. Fíjate, el modo de Mowgli ahora sí. Le digo a la sala con escenarios creados y que todos tengan el de FIFA Smash. No sé por qué me está dando tos. Ya fue, banda. Carriaste tu compi. ¡Sí! Soy el mejor. Mowgli. Digo, Andrew. Venga, Andrew. 3, 2, 1, ¡go! Me encanta esa canción porque me acuerdo del anime. Me mataron al Andrew. Levántate. No, es que le pego a Andrew. Bien hecho, padrote. Solo otra vez. Sobreviví. Ay, es neta que el padrote tiene otra vida. Bueno, uno menos. No sé qué intenta ahí Mowgli, pero no le salió. Ay. Me metió el pie por el trasero. De ahora en adelante siempre se dan dos contra dos. ¡No! Entiendan, hoy no es un buen día para mí. Voy a poner memes. Oye, eso es un insulto para mí. Es un buen día para morir. ¿Es Pokín o es Mowgli o son los dos?
Fucking god. Aguantan el modo mega cal. Ah, qué padre. Aparte nos sacan. Qué divertido, ¿verdad? Papam, papam, papam. O sea, llevo 20 kills en todas estas 2 horas que hemos jugado. Los mortales no son dignos de ver esa pelea atrapada en el tiempo y espacio. Les van a dar unos cablazos. Ustedes díganme y yo jalo el gatillo. ¿Quién creen que es el lagoso? Si me dicen a quién saco, yo lo saco. Y se acaba la pelea. Excepto a Andrew, porque él está fuera de la pelea. Ya gané, dice Dani. Llevan 2 votos para Pokín. Nada más pega a mi personaje y ya. ¿Cómo? Bueno, pues yo no lo saqué. Es que se salió Pokémon. Y también Mowgli. Mowgli se fue de corbata. Aquí se va a saber. Si todavía se siente lag, no era ni Mowgli ni Pokémon. Me quedé dando un latigazo al final. Soy Mega Man otra vez. Redención. Que quede claro que yo no corría ni uno, se salieron solos. ¡Ay! ¿A quién ataco? Ah, ok. Pac-Man es mi amigo. Los man son buenos y los que no son man son malos. ¡Ah, oh, perdón! Miren qué raro, no hay nada de lag. Coincidencia, no lo creo. Pego el hidrante. Au. Ups.
Redención para el pobre Mega Man. El lag es mental. Me metí a Quick Play si puedo jugar sin lag, entonces era Mowgli. Tal vez. Mi equipo desapareció. Yo no era Lagos. Entonces si era Mowgli, pues no sé. Eran los dos. Yo les dije que era Mowgli, dice Daniel. Pero yo no sentí lag con Mowgli cuando peleé contra él. Perdón, Andrew. ¡No! ¡Te metiste! Qué fría me están poniendo. Lo maté. Le robó la vida. Y lo mató aparte. Por si no sabes qué pasó, Daniel, Padrote te robó la vida y luego te mató él mismo. Para tu suerte, probablemente también vamos a perder. ¡Ay, no! Ok. Estoy a cualquier golpe de morir. ¿Será un milagro? No. Paseote, no. Inicié el modem, si me sale lag, me saca Sats ALB. Baba. De todos modos, ya no vamos a ir. Ya casi son las 12:30. ¿Quién soy? Roy. Me metió ese golpe. El fregazo le metió el Mario al
Al gatote. Ay, ¿es en serio que nomás maté a Daniel? Bueno. Otra vez. ¡No! Casi me muero. No, ay, tenía cargado el revenge. No puedes, Daniel. Listo, ya nomás le ganas a Mowgli y ya. Ay. Te metió la mano por atrás. Ese Incineroar parece que está chamuscado la cara. ¿Qué me salió esa cosa así? No sé, suerte. Pues ya no se sintió la con Pokín. Digo, con Mowgli. Pokín ya ni lo intentó, ¿verdad? Ahora sí, perro. Oye, Mowgli, más respeto a mi sobrino. Qué friega le pusiste. Sticker de Elmo en llama. Qué buen trabajo en equipo. Mira, este es el plan. Yo voy a cantar mientras y tú te duermes, ¿sale? Va. ¿Qué fue eso? Ah, no, sí, sí, sí lo mató, padre. No puedes cantar ante ese temazo de fondo. Mejor me mato, dijo Miguel. Bueno. Jugamos dos más y ya, ¿sale? Así que el primero en morir en la siguiente pelea no va a jugar la última pelea. Chance soy yo. Espero que no. Sí, vi, Andrew. Mowgli te puso una arrastrada en la primera vida. Ok. Andrew de a fuerzas juega el que sigue. Pero vamos a ver quién es el primero que sale aquí. Soy Mewtwo. Bueno. Ay. Perdón. ¡Qué raro estuvo!
Ah, qué patada me dieron. No te preocupes, móvil, yo les gano. ¿Qué es la fuerza contra una mente superior como la de Mewtwo? Oh, oh. Uy, me salió. Me morí. Cállate, Mike. A sacar a mí, vamos. Güey. Ni quería jugar. Lo siento, Mowgli. Bueno, tal vez me saquen a mí, no sé. ¡Sí, me sacaron a mí! ¡Qué basura! Está bien, danza. Arcado ya ni quería jugar. What a great team. No, Daniel ganó. Ustedes jueguen, hombre. Que ustedes jueguen, hombre. Yo ya hice 53 kills. No tiene vergüenza. Es el doble de lo que yo hice. No sé por qué estoy tosiendo tanto. Los dos somos Olime. En este que a Mowgli le salió de su personaje, no manches. Me pegó el Sharingan. Bonito. Me exijo que se repita. Ya estoy cansado. Último, puedes saber. Ahora son dos plantas piraña.
Dejen pistear a gusto del pobre Link. Ya perdí. Cortas el cuello, es como en el Ocarina. Ganamos. Ya me quiero ir, estoy cansado. O sea, es que ya no quería jugar. Muchas gracias por haber venido, perdón por ponerme tan salty. La verdad es que me amargó lo mal que me fue hoy. Pero es como dice Mowgli, como que hoy no es mi día. No sé ni qué estaba haciendo con mis manos cuando estaba jugando. Por ejemplo, cuando jugué con Mega Man sentía así como si fuera la primera vez que agarrara a ese personaje. No sé. Como quiera, gracias por haber venido. Gracias por aguantar mis berrinches. Y pues mañana le damos al Mario Maker. Por ahora ya me retiro. Muchas gracias por haber venido. Y yo también los quiero, Daniel. Tranquilo, estoy bien. Estoy más cansado que agüito. Me dio coraje y sí me agüitó, pero no es como que no vaya a poder dormir hoy. No es algo que me voy a llevar ahorita que acabe el stream. Vamos a amargarnos cuando perdamos. Ya me puedo dar el lujo de ir. Sí, exactamente. Es así como... Están viendo lo que cualquiera hace cuando pierden el Smash. Pero yo tengo una cámara enfrente y un micrófono. Y no me queda más que... Que me vean qué hacer. Al fin puedes dormir. ¿Jugarás el Peacekeeper algún día? Ya te dije que sí, Mowgli. Nomás que todavía no me he decidido qué día. Muchas gracias de nuevo. Gracias por haber venido. Me gusta este acercamiento. Mowgli. Te van a jalar las patas en la noche. Por haberme ganado con Mega Man. Y con Game & Watch. Te voy a estar observando, Mowgli. Te voy a estar observando, ¿eh? Bueno. ¡Muchas gracias! ¡Oh, se mamó! Muchas gracias por haber venido de nuevo. Gracias por... las estrellitas. Mil gracias por apoyar el canal. Gracias por haber venido a pelear. Te faltaba entrar el control. No era para tanto. Vas a poner celoso, Guarín. Me voy a acomodar la cámara. Ahí me veo mejor. Muchas gracias por haber venido. Y nos vemos en el próximo.